Muy buenas chiquitines, ¿cómo están? Espero que bien a pesar de la situación de mierda que está pasando en el mundo entero actualmente, situación la cual creo que no hace falta entrar en detalles porque ya es de público conocimiento. Así que en vez de ponernos melodramáticos y toda esa mierda, vamos a ponerle toda la onda posible, como tiene que ser. Hoy los voy a llevar un rato al mar, porque hoy les traigo la película Orca, del año 1977, dirigida por Michael Anderson, director, entre otras cosas, de la grandiosa La Vuelta al Mundo en 80 días. Y película la cual, si bien cuenta con un gran cast, tengo que admitirlo, creo yo que pesa más su mensaje más que cualquier otra cosa, y pienso yo que deberíamos de tener muy en cuenta el mensaje que da la película, ya que es uno dado de una manera fuerte y cruda, quizás, pero es que de esa manera es la que podemos entender mejor algunas cosas, lamentablemente. Como la mayoría de las cosas que tengo que decir sobre esta película las quiero descargar en el clip, vamos a pasar directamente al mismo. Así que subámonos a nuestro bote y partamos rumbo al océano, porque hoy vamos a ver y a hablar sobre Orca. Durante años, el capitán Nolan ha vivido obsesionado con la idea de cazar un peligroso ejemplar de orca, la reina de los mares. En una de sus expediciones se encuentra con un grupo de estas gigantescas criaturas y decide cazarlas con la ayuda de su tripulación. Consigue capturar a una hembra embarazada que lucha desesperadamente por liberarse, pero al acercarse demasiado a la hélice del barco, queda mortalmente herida y pierde al vallenato que esperaba. Aunque el macho se ve obligado a observar impotente la tragedia, desde ese momento la venganza será el único objetivo de su vida. Ya he hablado en repetidas ocasiones sobre qué son los Jaws Ripoffs, pero para el despistado le cuento brevemente qué son. Los Jaws Ripoffs son, por lo general, películas que empezaron a sobreexplotar el cine de terror o suspenso con temática animal gracias al hitazo taquillero que fue Tiburón de Steven Spielberg y que supuso el inicio también de las películas que estaban destinadas a estrenarse, por lo general, en épocas veraniegas. Algunas de estas películas se convirtieron en clásicos notables, como Piraña, por ejemplo, y otras que, bueno, les salió mal la jugada y terminaron siendo un fiasco en varios aspectos, como Devil Fish, y otras que se las tildó injustamente con este mote de Jaws Ripoff, y es ahí en donde entra la presente Orca. Es cierto que quizás no salió en el tiempo adecuado, ya que aún Jaws era furor, pero salió con el tiempo suficiente como para que no se diga que se aprovechó del tirón de Jaws 2 que salió un año después. Aunque, si bien es cierto que en temática y escenarios puede que se pueda comparar un poco con aquella película de Steven Spielberg, sin contar ese notable chicanazo que se le da a la misma al principio de esta película en donde un tiburón blanco es atacado por una orca, la película se puede dar el lujo de demostrar que se vale más por sí sola y se hace de un propio nombre y esencia al alejarse del concepto de la película de Spielberg, ya que en aquella película se trataban más los conflictos políticos y el animal era el desencadenante de estos mismos, haciéndolo un problema en varios aspectos, y a su vez trataba el miedo de Brody por el mar y cómo por casualidades del destino debe de afrontar su miedo. Aquí la cosa es muy diferente, ya que el ser humano y su ambición es el desencadenante del problema al irrumpir en el hábitat natural de un animal para cazarlo. Y como bien indica la bióloga marina Rachel Bradford en esta película, es un animal con una inteligencia inclusive superior a la del ser humano, pero que comparte similitudes con el ser humano, como por ejemplo, el ser muy protectores como padres,
y que por X situación surja en nosotros la sed de venganza. Es ahí en donde se da el giro de tuerca de la trama, ya que por lo general el animal ataca porque sí y listo en esta clase de películas. Aquí se le da un sentido. Volvamos al tema de la inteligencia del animal y su similitud con el actuar humano. El cazador Nolan hace caso omiso a las protestas de la bióloga marina y termina matando a una orca hembra y a su cría que se estaba gestando en su vientre. Y es aquí en donde viene no solamente el despertar de ira de la orca macho, sino también una de las secuencias más duras de la película, ya que mientras la orca hembra agoniza, arrojan a su feto al mar y la orca macho es testigo de tal acto de salvajismo, por lo cual comienza a rugir furiosamente como una señal de amenaza. ¿Ven que por algo digo que se diferencia en algunos aspectos a la película de Spielberg? La idea de que tomen al animal como el resultado del problema, más no el desencadenante, y que éste decida tomar venganza por una causa más que justificada, es una apuesta arriesgada pero bien acertada para con esta película, ya que además se nos tira información respecto a las orcas y sus características que hacen de esta toma de venganza algo creíble. Ahora, si bien se da mucha información que, nota al pie, alguna que otra data me sirvió para mis años mozos en la escuela, sirve para dar un trasfondo al animal más allá de simplemente pintarlo como un asesino porque sí, se le resta menos tiempo al desarrollo de algunos personajes y por instantes se hacen apresuradas algunas apariciones. Aunque es de agradecer que los personajes principales para que el desarrollo de la película funcione bien sean tres, es decir, el Capitán Nolan, la bióloga Rachel Bradford y Umilak. Pero las verdaderas protagonistas aquí son evidentemente las orcas Jaca y Nipo. Son el eje de la película, obviamente, y por quienes más prestamos atención y sentimos tristeza. Hasta en su actuar vengativo podemos sentirnos identificados en el mejor o peor de los casos. En lo argumental, la película es algo casi completo. Como dije, este guión facturado por Luciano Visconti y Sergio Donati a veces se apresura mucho en presentar a un personaje. Se le resta un poco menos de tiempo al desarrollo de ciertos protagonistas, pero por lo general sabe llevar un buen ritmo, distribuyendo muy bien los momentos en donde vemos a la orca y en donde vemos cómo interactúan los protagonistas. Y de hecho, se puede volver interesante esta parte, ya que al ser personas con personalidades, oficios o ideologías muy diferentes uno del otro, tienden a chocarse constantemente, y que, aunque es muy notable el desprecio que se puedan llegar a tener uno al otro, lo cierto es que se necesitan entre ellos para un mismo fin, evitar que la orca siga causando destrozos. De todas maneras, aunque flojee en el segundo acto del filme, la tensión se regenera al final de la película que, no se los quiero contar, obviamente, para no arruinarles la sorpresa, pero es uno que me dejó un sabor de boca agridulce, ya que en este punto puede resultar algo satisfactorio, pero es triste el pensar todo lo que tuvo que pasar X personaje para llegar a esto. La música de Ennio Morricone es uno de los mejores puntos de la película. Más allá de decir que está bien orquestada y que sabe aclimatarse y o encajar, lo cierto es que es simplemente increíble lo que hace este señor con los vientos y cuerdas y cómo trata de emular en orca lo que el animal siente a través de la música, pasando de música tranquila cuando los vemos nadar a una agitada o tensa en momentos de alto impacto. Aparte, las composiciones tienen su propio peso, se hacen de un nombre y de cierta epicidad, así que si tienen la oportunidad, péguenle una oída, no se van a arrepentir. El tándem de personajes principales es poco. Son tres los fundamentales para que la trama siga su curso más allá del vengativo animal, siendo el Capitán Nolan, interpretado por Richard Harris, la razón del por qué cada personaje está envuelto en este acuático problema. Veamos, la bióloga marina Rachel, encarnada de una manera excelente por Charlotte Rampling, busca impedir que este tipo siga cazando orcas. Ya sabemos lo que pasa después y desafía a dicho animal a una batalla. Es ahí en donde interviene Umilak, encarnado por el gran Will Sampson,
no solamente a ser una suerte de guía, sino también uno de los pocos personajes capaces de pararle el carro a Nolan. Cada protagonista tiene su tiempo necesario en pantalla, sin que uno esté por encima del otro en duración. No obstante, me parece genial que a pesar de que Nolan sea el eje de la película junto con las orcas, aún así podamos ser testigos de la relación entre los protagonistas. Como bien dije, al ser tan opuestos se pueden dar conversaciones o discusiones interesantes, y como bien dice el dicho, los opuestos se atraen, ya que hay cierta atracción entre Rachel y Nolan. Su manera de dirigirse el uno al otro con ciertas indirectas y siendo Umilak otro que trata de ubicar al mismo Nolan, hacerlo entender que no es un superhombre, mientras que él está empecinado en acabar con la orca como de lugar, recordándome un poco al concepto del hombre versus el animal que planteaba Herman Melville en su novela Moby Dick. Obviamente, en el aspecto técnico y visual, la película sabe brillar por sí sola. Los efectos especiales de Giuseppe Carosa se saben mezclar con naturalidad con las escenas sacadas de documentales y las arriesgadas tomas con orcas adiestradas, entre comillas, y no obstante, lo que más llego a destacar en este campo técnico y visual es el buen uso que le dan a cada escenario más allá de deleitarnos con los bellos paisajes que nos puede ofrecer Pearl Harbor. No todo en la película es perfecto. Quizás como único punto negativo a esta obra de Michael Anderson serían los momentos muertos o de sobra. Ya saben, de esos que tienen una nula importancia dentro de la trama de la película en sí, como por ejemplo el ya citado momento de la pelea entre la orca y el tiburón, que para mí, muy a mi pesar de que me parezca un palazo risible a la película de Spielberg, a mí me parece que con o sin esa escena la película seguiría funcionando. Lo mismo también se podría decir de la escena en la que Nolan va a una parroquia y le acerca un cheque al cura de turno para que se lo dé en su nombre al fondo de marineros. ¿A qué más se supone que fue ahí? ¿A pedir redención o a contarle su puta historia? Más allá de sus obvias intenciones, las cuales supongo sería que el párroco le dé el visto bueno para que este loco salga a pelear contra la orca, pero no dicho de una manera explícita, sino que más bien dando vueltas al asunto. Todo para que al final el padre le termine diciendo que no se puede pecar contra otro que no sea uno mismo. Dan mil vueltas al pedo para llegar a una conclusión escénica innecesaria, en una escena ya de por sí innecesaria también. Esta película, cada vez que la veo, me lleva a una pequeña reflexión. Nosotros, o más bien una parda de inoperantes mentales, egoístas, caprichosos, lúmpenes, genuflexos, hijos de remil putas, destruyen todo a su paso por mero capricho, pero cuando toca pagar los destrozos, ahí chillan. ¿Es justificada la matanza de animales? Desde luego que no. Ahora, ¿es justificada la matanza o caza de animales para cumplir nuestros caprichos o ser nuestra diversión? Por mi parte, y lo digo siendo consciente de haber hablado en reiteradas ocasiones sobre Holocausto Caníbal, Faces of Death y demás, que evidentemente no me parece. Y antes de que me tachen de caradura, las anteriormente citadas, aunque muchos las tomen como simples películas gore y nada más, tienen su porqué, su mensaje, y es demostrar, a su manera, cómo el ser humano, por su propia naturaleza y capricho, puede ser tan destructivo como cualquier animal o peor inclusive, ya que no solamente acaba con su especie, sino que también con otras y con su medio ambiente. Es todo un tema a debatir, pero volviendo al punto, Orca me lleva a pensar eso por lo bien conseguido de su mensaje, y que, a su manera, es quizás, y pese a sus pocos puntos negativos, una de las cintas con mensaje ambientalista mejor hecha de todos los tiempos. Fuerte, conmovedora por momentos, eso es Orca. Y bueno, chiquitines, esa fue mi opinión sobre Orca, una de las más pedidas por ustedes,
y honestamente estoy sorprendido. Porque pensaba que muy pocos conocían esta película, pero por lo visto estaba muy equivocado. Igual, nunca ha de faltar el que no la conoce y espero que este video lo aliente a verla, porque aposta es una película que merece mucho la pena. Ya saben cómo es la cantinela. Quiero leer sus opiniones sobre la película, si les gusta o si no les gusta para nada, si no la conocían, lo de siempre. Esto ha sido todo por esta semana. Yo soy el guardián y como dicen en mi barrio, respetá la cuarentena, la puta que te reparió, y así evitás extenderla y jodernos a todos. Y nos vimos en Disney. Hasta la semana que viene, cuando el baúl de los horrores se abra nuevamente. La idea de que tomen al animal como el resultado del problema, más no el desencadenante, y que éste decida tomar verganza, estaba por decir la puta que me parió. Ay, Dios, lo voy a dejar igual.